Según veníamos planeando las rutas que queríamos hacer y las que habíamos escogido. Y regreso con Gloria fue justo la que apuntamos primero y a la que fuimos el primer día de escalada acá en YouTube. La primera entrada son unas 5 chapas de escalada fácil pero bien desplomada. Entonces eso ya cuando te vas a meter es una arista de un desplome bien desplomado pero fácil y luego te metes a una como un boulder. Entras con 2 pasos medio apretaditos ya ¿Al junte? Al junte, agarras del hombro, la invertida y el paso que nos dañó el dedo a los dos, el del monodedo. El monodedo, sí. El monodedo iba al hombro este donde los dos juntábamos. Ya yo me iba para la izquierda y Luquitas iba para la derecha. El Luquita nos llevó a un desplome que le habíamos visto desde el primer día que hicimos un recorrido y ya pues le fuimos a probar, que tenía una entrada de unos 2 videos súper malos. Sí. Luego venía una sección como de buenas, pero el desploma bastante. Pero la caída, o sea, chistoso el boulder porque era una cueva y acá era una caída. Entonces no había mucho lugar donde sí, poner los crash. La caída no te acompañaba en lo más mínimo, de hecho terminaba cayendo más alto del top. ¿O encadenabas o te caías?
de experimentar escalar los 8 hasta acá. Yo creo que los dos lo logramos, o sea, pudimos experimentar esa sensación de ahogo extremo. Ahogo extremo, sí, de estar trabajando una ruta, de ir escalando hacia fondo, colgarte y sentir la respiración y saber que no sabes cómo meterte oxígeno. Y tal vez saber que ya hiciste el paso, pero estás ahogado. Sí. Y con la motivación de... No, y cuando encadenáis que tenéis que ir respirando así a fondo. Bueno, eso se siente en casi las últimas cadenas que un poco casi siempre afloja la ruta. Sí, pero que ya son puestísimo. Pasos súper fáciles, pero vas tan ahogado que tienes que sí. Descansar y recuperarte para asegurarte el pegue, porque si no, se te abre la mano en cualquier rato. Sí, no, y no es fácil tampoco. Estamos en el sector de Avatar. Total. De Avatar Total, así exactamente. Es un tipo de roca que cambia súper harto a la roca arriba del bosque. Y bueno, equipamos... Unas dos líneas que nos llamaron la atención, que eran las de acá. Este como desplome aquí del centro. Pero ahorita, bueno, por el tiempo parece que no nos va a dar tiempo de poder probarlas como queríamos. Pero ya solo estamos buscando una fecha para poder regresar sí. Acá a probar estas rutas y tal vez equipar más y probar. Nuevas rutas que estén equipadas.